Hey, hola, ¿cómo están amigos del canal? Bienvenidos al unboxing y review de esta nueva colección de Panini. Ahora son trading cards nuevamente, pero ahora enfocadas en Marvel. Ya tenía rato que Panini no sacaba algo de Marvel en trading cards. La última colección que recuerdo es esta, que están viendo en pantalla, que la verdad estas a mí me gustaron mucho. Hubo mucho hate en contra de estas tarjetas en aquellos años, pero la verdad es que a mí me parecieron impresionantes. Pero bueno, vamos a ver ahora estas, de qué se tratan. Vamos a ver cuántas son. El sobrecito, sí, déjenme decirles que cuesta 25 pesos el puro sobrecito. No sé ni cuántas tarjetas traiga, aquí debe de decir. Pues miren, son 175 tarjetas. Aquí vienen divididas en cómo van a ser. Y no viene la cantidad que trae cada sobrecito. Yo me imagino que debe de traer unas 4. Así lo han estado manejando, pero ahorita vamos a checar. Y déjenme decirles también que hay 3 modelos de sobre, que venían siendo estos 3. Esperaba que hubiera más modelos, pero está bien así, porque luego de completar una colección yo suelo guardar un sobre de cada modelo, y pues así está más fácil que sean solo 3. Aquí vemos este de los Avengers contra Red Skull. Y acá tenemos a Loki contra Thanos. Digo, Loki contra Thor. Y Thanos contra Black Panther. Ahí están estos 3 sobrecitos. Ahorita vamos a empezar la apertura de sobres. Pero primero vamos a empezar con la apertura del coleccionador. Pues miren, ahí está. Me costó 89 pesitos con 2 sobres. Y por la parte de atrás pues se ve así. Vamos a abrirlo para ver qué onda. Ahí está. Pues vean, no se ve tan impresionante así a simple vista. Aquí tenemos un Venom versus Carnage, que es como lo que más llama la atención de la portada. Y acá tenemos a Red Skull otra vez versus Capitán América. En la parte de atrás pues ya les había dicho que no hay nada. Aquí cometieron el error de ponerle esta etiqueta directamente al coleccionador. Esta debería de haber ido en la bolsita que acabamos de abrir, pero bueno, ahorita vemos cómo se la quitamos. Y pues ahí está. Ah, miren, se ve chido esto, el Venom versus Carnage. Aquí viene una especie de números que no entiendo bien. Ah, son para numerar las hojas, me imagino, del álbum. Se van a ir poniendo, supongo, aquí en las esquinas, porque como verán, Panini normalmente ya le pone los números a sus hojas, pero este no trae. Entonces supongo este es para enumerarlo. Ok, sí, creo que sí trae un checklist. Vamos a ver este. Vamos a ver el checklist. Miren nada más, ahí viene los personajes de tarjeta. Ah, se ven bien, me gusta lo que alcanzo a ver. Hay unas que se ven que lucen demasiado. Y al parecer son 50 tarjetas, no son más. Son 80 de puros personajes. Se las estoy pasando así de rápido para no hacer tan largo el video, pero vean qué impresionante se ve la mole aquí, como en este fondo negro, se ve muy bien. Y chéquense, podemos ver a Spider-Woman, vemos ahí a algunas de Thor, de Ultron, de Wolverine, que es la número 80. Y así de rápido, como que de las que me impresionaron, pues tal vez la de Nova, la 54, se alcanza a ver chidita. Uy, tenemos una de Psylocke. Y de las de acá, pues como que se me hace que está chida esta de Morbius, la número 50, se alcanza a ver chida. Vamos a ver ahorita la calidad de las tarjetas. Y bueno, miren, acá tenemos Alter Ego Cards. O sea que tenemos el superhéroe con su personalidad de día a día. Bueno, también tenemos Group Cards.
Esta es donde vienen como grupos de superhéroes como los X-Men, los Defenders, Guardianes de la Galaxia, Cuatro Fantásticos, Avengers, etc. Tenemos Face of Cards, que parece que van a ser tarjetas como brillantes. Tenemos Versus Cards. Uy, esa de Mystic se ve genial, ¿eh? A ver si nos sale ahorita en la apertura de sobres. ¿Qué más tenemos por acá? Action Cards. Miren, estas parecen tipo cómic, se ven espectaculares. Ya veremos si nos sale alguna de estas también. La verdad, se ven muy lindas. Me recuerdan a las antiguas Trading Cards que ya había sacado Panini por ahí del 2019, creo. Ahí está. Y cerramos con esta imagen. Se ve bastante impresionante. ¿Qué les costaba ponerla en la parte de atrás? Pues vamos a sacar el otro, que es este. Este que venía en la parte de enfrente. Ah, miren, este nos explica más o menos cómo viene distribuido las tarjetas. Viene las tarjetas de personaje, las tarjetas de acción. Dice que son historias que vivirán para siempre. Revive algunos de los mejores paneles con estas 25 tarjetas de acción. Tenemos estas que son las de superhéroes, de grupos. Pues es una explicación de más o menos qué trae o a qué categoría pertenecen las tarjetas. Vamos a ver ahorita la calidad y se cierra con este tipo póster que pues se ve ahí más o menos, no se ve tan chido. Y pues bueno, eso es el coleccionador. Vamos a ver ahora sí los sobrecitos, vamos a hacer la apertura. En total vamos a abrir 15 sobres y vamos a ver qué tal. Ah, no, miren, aquí hay un sobre de Carnage y Venom. Entonces son 4 el diseño de sobres que te pueden salir, a no ser que haya uno más pero no me haya tocado. Hasta ahorita tenemos 4 sobrecitos. Este vamos a dejarlo al final porque es el único que hay de ese modelo. Vamos a empezar con la apertura de sobres. Wow, miren, la la, yo soy fan del Cap. Es mi personaje favorito y me sale la primera del Capitán y en como tipo holográfica. Vean nada más ese brillo. Está genial, me acabo de llevar una enorme sorpresa. Y aparte trae bastantes tarjetas este sobre. Por la parte de atrás vemos que es una alter ego card. Muy bonita. Uy, acá tenemos al Doctor Octopus. Y sí tiene un poquito de textura. Es como otro tipo de material. Acá el fondo negro. Ahí se puede ver a contraluz. Me gustaron. Vamos 2. Ah, caray. Tenemos a Nova. A Nova Black Ball. Esta sí no se ve. No sé, no me gustó tanto. Es una tarjeta de personaje. Tenemos otra tarjeta de personaje, la Brujita Escarlata. Ahí la ven. Van 4, me salieron 6. No sé si salgan 6 o a mí me salieron muchas. Miren, esta de Spider-Woman. Ahí está. La número 66. Y una acción card que es Black Widow. Híjole, esperaba más de estas tarjetas, de las action card. Están bastante sencillas, me imaginaba otro tipo de acabado de tarjeta, pero pues ahí está. Sí se ve tipo cómic, pero como que le faltó, no sé, algo. Bueno, miren, me salieron 6 tarjetas en un sobre. Vamos a ver si esta es la cantidad real de tarjetas que te deben de salir o simplemente tuve mucha suerte aquí. Vamos a ver. Oh, creo que también son 6, ¿eh? Miren, aquí tenemos a la Mole con la cabeza de Victor Doom. Se ve muy chida esta de la Mole, me gustó. Es una tarjeta de personaje. Ronan, tenemos a Ronan. Miren nada más. Howard el Pato, lo acabo de ver hace poco en la de Guardianes de la Galaxia volumen 3. Ya no es un juego de cartas. Tenemos una action card de...
Ah, se me fue el nombre de este vato. Ahí lo vemos. Esta se ve mejor que la de Black Widow. El nuevo Capitán América, este brother. Sam Wilson. Ahí está. Vean, se fijan que no trae el nombre del personaje. Ah, bueno, es que estas son Action Cards, ¿verdad? Ok. Tenemos otra, el buen Deadpool. Wade Wilson, ahí está. Y vean, otra Face Off Card. No manches, no. Esto es una joyita, vean nada más. La verdad se lució Panini con este acabado holográfico, porque aparte se siente aquí una textura diferente. No, wow, la neta está pasada de lanza. Tenemos que las Alter Ego y las Face Off me parece que van a ser holográficas, ¿eh? Vean nada más. Wow, estoy en shock. Muy bien, creo que me han gustado. Me van gustando. Vamos a abrir uno más. Miren, aquí salió luego la brillante. Me parece que cada sobre trae una brillante. Y vemos a Bruce Banner. Ahí está en Hulk. Esta no me gustó tanto. Siento que le faltó algo. Pero ahí está, ya tenemos tres brillantes. Otra Action Card de Thor. Chicardilla. Ah, esta sí está chida. ¿Es otra Action Card? Sí. Me gustó. Los seis siniestros. Esta me imagino que es tarjeta de grupo. Sí. La la, miren nada más. Qué genial se ve esta tarjeta. Scream. Me encantó, ¿eh? Uf. Pues vámonos rápido para no hacer tan largo el video, amigos. Vamos a ver acá quién está de este lado. Miren nada más, Invisible Woman. Me encantó. Mujer Invisible, se ve bastante bien. Allá atrás podemos ver a She-Hulk y algunas otras. Se ve chidita esta, ¿eh? Otra tarjeta de acción. Namor versus Iron Man. Tenemos aquí a Taskmaster. Otra tarjetita de acción. Bastante cool. ¡Ay, Black Knight! Y la Face Off es Daredevil contra Bully. Ahí está. Épico, muchachos. Épico. Me gustaron mucho. Sobre todo estas que me recuerdan a las holográficas de las Pepsi Cards. O tal vez estoy exagerando. Pero están muy chidas. La verdad están muy chidas. Vámonos con Cersei. Ok, otra tarjeta de grupo, los West Coast Avengers. Vean, chéquense nada más. Ahí vemos al buen Thanos con Hulk. Tenemos a Adam Warlock. Se ve bien, se ve bien. Una de Captain Marvel. Otra de equipo, que son los cuatro Fantastic. Y tenemos a Peter Parker Spider-Man. Chéquense nada más. Me han gustado. Entonces, por sobre, te sale a fuerzas una brillante. Esperemos que no nos vaya a salir ahorita una repetida. Pero hasta ahorita todo bien. Tenemos a Storm. A Shuri. Tenemos Iron Fist, Doctor Strange, otra de equipo, tenemos a Sapo, algunos de los X-Men, y mía nada más, Miles Morales contra su tío, ahí está, qué genial.
merodeador. Pues ahí está, ¿eh? La verdad, creo que Panini, muy bien que salgan ahora 6 tarjetas para que no se haga tan difícil llenarlo. Miren esta de Moon Knight. Ah, me encantó. Está pasada de lanza, ¿eh? Pasadita de lanza. Primera repetida, así es. Tenemos una del Cap. Otra de cómic. Vean esta, los Web Warriors. Ahí vemos a Hamp. Vemos a Spider-Punk. Miles Morales, Gwen Stacy. Ahí están varios Spider. Qué cool. Qué cool. Y otra repetida, la Brujita Escarlata. Llevamos dos repetidas. Me parece muy bien, ¿eh? No tenemos tantas repetidas para la cantidad de sobrecitos que hemos abierto. Miren, aquí está un Thor. Mary Jane Watson, me encantó esta. Se ve muy bien. Antorcha Humana. Lo que no me agrada tanto es que ven el nombre en inglés. Me parece que hubiera sido mejor que viniera en español. Y aquí está la Dark Phoenix. Esta ya es reciclada de algunas otras colecciones de tarjetas. Pero bueno. Primera repetida de las brillantes. Hulk. Ahí vamos, ahí vamos. Uy, chequen esta de Daredevil. También está otro nivel, ¿eh? Me encantó. Tenemos a Galactus. Esta creo que de Ghost Rider. También se ve bien. Jessica Jones. Un Skrull. Y tenemos al buen Thanos. La verdad, me han gustado. No sé ustedes, déjenme en los comentarios qué les han parecido. Si se van a animar a completar esta colección. Tenemos a Silver Surfer. Iron Man. Madame Hydra. ¿Y se me fueron dos? No. Uy, Electro. Se ve cool, me encanta esta. Esta tampoco la teníamos. Y vean esta de Thanos versus Thor. También se ve chida, ¿eh? Me gusta. Ya vamos a acabar, ya nos quedan 5 sobrecitos. Vamos a darle prisa. Esta de la Mole, súper repetida. Esta también de Ronan. Esta también de Howard. Killmonger, no lo teníamos. Hasta me encantó, tampoco la teníamos. Y repetida esta de Daredevil. Ok. Pues también convienen las repetidas, ¿por qué no? Para echar unos cambios por ahí. Esta de Psylocke me encanta. Hawkeye, la hija de Hawkeye. Vean esta de Joker, nos le faltó ahí diseño. Se ve muy opaco, pero bueno, ahí está. Esta de Doom. Black Cat. Ah, miren este de Kraven versus Spider-Man. También está muy genial. Ok. Ah, dijimos que vamos a abrir la de Venom hasta el último porque es el sobrecito extraño. Vamos a ver. Uy, miren nada más, Miss Marvel. Está cool, me gusta. Uy, este sí se ve Juggernaut. Este se impone. Los Invaders. Serpent Squad, se ven chidos. Me agrada. Tenemos a Cybertooth. Y al buen Miles Morales. Ok. Bueno, pues dos sobrecitos. Espero que no se les haya hecho muy largo el video. Aquí tenemos a Gamora. Tenemos a Luke Cage. Avispa.
Red Richards. Otra de Group Car, Los Buenos Guardianes de la Galaxia. Ahí están. Y por último, esta también repetida. Pues bueno, último sobrecito, vamos a ver qué sale. Este debe de tener algo especial. A ver, una repetida para empezar. Dos repetidas, tres repetidas. Vaya, esta no la teníamos. Ah, Black Widow, tampoco la teníamos. Ah, gracias. Una de Capitán Marvel. Qué genial se ve, la neta. Pues bueno, amigos, estas son las brillositas que nos salieron. Tenemos varias. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sin repetir. La verdad están muy, muy cool. Yo sí les recomiendo la colección. No sé ustedes si se van a animar. Pero bueno, ya saben, costo del sobrecito, cada uno a 25 pesos. Está más o menos cariñoso, pero pues son los precios que Panini ya viene manejando desde hace un tiempo. Pero bueno, solamente nos salieron 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 repetidas de 15 sobrecitos y todas estas sin repetir para acomodarlas al rato. Pues bueno, amigos, muchas gracias por ver el video, saludos y espero que la estén pasando bien. Nos vemos en la próxima. Adiós.